y llegan al Metropolitano los aficionados del Borussia Dortmund desde Alemania. Y el Atlético de Madrid volvería a reunir hasta miles de aficionados 2 horas antes del partido para recibir al autobús con los jugadores, incluso desafiando a las autoridades. Terminamos ya de ver el recibimiento del Atlético de Madrid, como es costumbre, se suelen salir en estas cosas, es una auténtica pasada, pero bueno, vamos directos a dar las del Borussia. Wir sind schon seit jeher Borussia Dortmund-Fans. Wir sind gestern angereist bereits und wir tippen auf ein 2:0 für Borussia Dortmund. Yeah! Nur der BVB! Yeah! Nur der BVB! Yeah! Bueno, estamos con Nolito. ¿Qué te parece el partido? ¿Por qué has venido? Es un partidazo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es un partidazo, es un partido que apetece ver y bueno, tengo un amigo íntimo que es del Atlético de Madrid y bueno, aquí estamos para ver el partido y bueno, ojalá gane el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, ¿cómo lo ves? ¿Una porrita? Bueno, yo pienso que va a ganar, pienso, en mi opinión va a ganar el Atlético de Madrid 2-1, 2-1 para el Atlético. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ya habéis visto a las dos aficiones, ahora lo que queda se juega aquí en el Civitas Metropolitano. Así que bueno, son dos equipos que no vienen de la mejor racha, el Dortmund viene de perder en casa ante el Stuttgart y el Atlético de ganar por 2-1 al Villarreal. Así que lo que queda se juega en el Metropolitano. Nos vemos. Vamos ya al partido. Vamos ya, meto las manos. Vamos. Suena el partido de Leyva y de Sabina. Vamos a disfrutar de la Champions, los cuartos de final se vienen. Thank you.
pero los rojiblancos no se darían por vencido tras la caída del tifo. Los aficionados del Dortmund animaron desde el primer momento, pero los colchoneros supieron responder. Ellos jamás dejan a su equipo solo. El Atlético quiso aguantar un resultado muy bueno para la vuelta, pero el Dortmund todavía tenía cosas que decir. Vaya su primera, las hacen siempre, tío. ¡Ale! Ahí está, ahí está.
Vale, ¿qué os ha parecido el partido? Nos ha gustado mucho. ¿Os ha gustado el ambiente, el estadio? Sí, ¿qué os ha parecido? ¿Es la primera vez? Sí, no, mi segunda vez. Ah, la segunda vez. Yo es primera vez. ¿Y qué? ¿Qué tal? Es muy divertido. Sí. Muy divertido. Hoy han cantado mucho. Sí. He visto que has cantado tú también ahí. Estabas ahí eufórico. Sí. Yo también grité mucho. Canté la canción. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué el Atleti? ¿Por qué lo habéis elegido? Pues... Porque mi jugador favorito es Morata. Ah, ¿tu jugador favorito es Morata? Sí. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y eso? Sí. ¿De España? Sí. ¿Y el vuestro? ¡Ah, Griezmann! Muy bien. Número 7. Sí, sí. Qué bueno. So good player. Lleva mucho tiempo siendo fanático de Atlético Madrid. ¿De Atleti? Sí. How many years? ¿Cuánto tiempo? Y... ¿Cuatro años. So long. ¿Y tu jugador favorito? Griezmann. Pero solamente me invitaron. Ah, te han invitado ellos. Sí. ¿Y tú eres de Atleti también o no? Sí. Ah, bueno, vale, vale. Ahora sí. Solo vale, hoy. Vale, muy bien. Solo hoy. No. Muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias. Ya saliendo del estadio, solo nos queda saber el resultado de West Ham Stadium para poder ir, para poder acudir a unas posibles semifinales en las que ya, si se acaba la eliminatoria, estaríamos dentro. Pero obviamente esto tiene otros 90 minutos más. Es un partido de 180 minutos. Y obviamente si empatan, pues la prórroga. Así que, bueno chicos, es un partido que me ha encantado la primera parte. Obviamente la segunda ha estado mucho más descafeinada. Han salido mucho más relajados y las hemos tenido, pero bueno, no ha querido entrar. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que creo que las entrevistas han estado bastante curiosas. Y eso, ponedme en comentarios qué veis de mejora, qué veis de cambios y qué os ha gustado. Así que bueno, si os ha gustado también, pues pediros el like, la suscripción y sobre todo, lo más importante, compartir, porque así le sale a mucha más gente para que pueda crecer mi contenido. Chicos, muchísimas gracias por verme. De verdad, si habéis llegado hasta aquí, un besazo. Y nada, que sois los mejores, ¿vale? Comentadme por ahí vuestras cositas que os leo. ¡Chao!